Luego de casi una semana de haberse registrado el desplome de una de las torres en construcción de la obra en la avenida López Mateos a su cruce con la calle Colomos, elementos de Protección Civil y bomberos de Guadalajara localizaron el cuerpo de un hombre, el cual desde el día jueves 8 de diciembre no volvió a casa después del trabajo. El día de ayer, estando trabajando aquí en el lugar, las personas de aquí, la constructora, le dan el aviso a los compañeros que se encontraban aquí en el lugar, que habían venido unos familiares de una persona que trabajaba aquí y que no había regresado a su casa. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de continuar con los trabajos que se estaban realizando aquí en el retiro de las estructuras de lugares que son de riesgo para los trabajadores al estar quitando pues lo que son los escombros. Y se continuó ayer hasta las 12 de la noche. El día de hoy se continuó trabajando a partir de las 8 de la mañana con personal de la constructora, personal de Protección Civil y bomberos de aquí de Guadalajara. Y al estar haciendo una revisión, están ellos montados en una grúa para ver la revisión, cuáles eran las estructuras que se iban de quitar, y alcanzan a apreciar pues una mano de una persona que se encuentra ahí. Al parecer pues la mano está amputada, está en la parte superior de ya de los escombros que se retiraron, y ya ahorita se hizo un ingreso con los compañeros de aquí del grupo USAR Guadalajara en la parte interna por donde se había marcado también con los canes que tenemos, y efectivamente en la parte interna se encuentra el cuerpo de una persona. Ahorita lo que se está trabajando con la constructora es continuar con lo que es el retiro de las traves que se encuentran en la parte superior, que pueden causar un riesgo tanto a los rescatistas como a las propias personas que trabajan aquí en la constructora retirando este material. Son bastantes traves que se han retirado, lo que nos refieren que cada trave pesa 14 toneladas. Entonces, puede ser de que tenga alguna trave completamente encima de alguna parte del cuerpo. Ahorita lo que alcanzamos a percibir nada más es una mano y parte del cuerpo, y lo demás está oculto. Hay que retirar todos esos elementos de riesgo para poder sacarlo y con la mayor seguridad de sacar este cuerpo de esta persona de manera segura y lo más completo que se pueda. Fue en el sótano número 4 donde se localizó el cuerpo de este hombre. Cabe señalar que fueron 3 niveles, así como 4 sótanos, los que se desplomaron. Elementos de Protección Civil y bomberos, en conjunto con el grupo USAR Guadalajara, continúan realizando las búsquedas. No descartan otras víctimas. Esta obra continúa clausurada en su totalidad. Únicamente se permite el acceso al personal que labora en el levantamiento de escombros. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.